Amigos de P1, bienvenidos. Tal como lo dijimos la semana pasada, después de repasar a lo largo de 3 semanas la vida, la historia de la fábrica de talentos, de la escuela de pilotos que fue la Fórmula 4, luego llamada Fórmula Renault, empezamos a desarrollar una historia pendiente desde hacía mucho tiempo y que por suerte pudimos concretar. Es la historia de Nene García Veiga, de Néstor Jesús García Veiga, otro piloto más que sale de Arrecifes, y que llegó a lo más grande del automovilismo argentino en el mejor momento de esas categorías. Debutó en TC de la mano de Carlos Pairetti, reemplazó a Pairetti en el año 68, el año del campeonato, con el Trueno Naranja, en una carrera que Carlos no corrió porque estaba en Europa buscando autos de Fórmula 3 para la temporada internacional con la gente de la revista Automundo. Mostró su valía con un auto de punta, venía liderando el campeonato, que después ganaría Pairetti con el Trueno Naranja. Y eso le sirvió para ser contratado por Horacio Steven, después de tener incluso la oferta de ir a cualquiera de las marcas que él quisiera. Había llamado la atención verdaderamente de todo el ámbito automovilístico argentino, particularmente del Sport Prototipo, esta categoría que entró en 1969 al campeonato oficial de SP. Hasta el 68 era Turismo Carretera. Y García Veiga fue uno de los protagonistas del 69, ganando el triangular de fin de año y arrasando completamente con el Chelco el campeonato de 1970. Después vendrá su época de Fórmula 1, vendrán sus incursiones internacionales en Estados Unidos con Rubén Luis Di Palma en las 24 horas de Le Mans y su regreso a Argentina para correr Turismo Nacional y terminar su carrera deportiva. Pero la verdad es que esta primera parte no tiene desperdicio. Los invitamos a sentarse, a ajustarse el cinturón, como dice siempre Mauro Feito, y disfrutar de la vida en esta primera parte del Nene García Veiga en P1. Mi familia nace de mi padre, que tenía una agencia de auto cuando yo nací, en el 45. Y bueno, ahí preparaban varios autos de carrera y entre ellos el auto de Froilán González, en esa época se lo preparaban ahí. El mecánico era Bernardo Pérez, un gran mecánico que después se fue a Europa con ellos, con Fangio y él, y estuvo trabajando en Ferrari también mucho tiempo. Y bueno, mis ganas empezaron ahí ya desde muy chico. De hecho, ya tenía a los 10, 12 años ya corriendo en karting, a los 16, 17 en moto, y después hice Fuerza Limitada, y ni te cuento todas las categorías que corrí, que tampoco se sabe mucho porque fueron mis inicios, digamos. Salimos un montón de corredores de Arrecife. Y había muchas categorías, se corrían en la zona carreras permanentemente, ahí el Club Argentino organizaba las carreras de turismo carretera de la época del 50, 60, se corría en la Vuelta de Arrecifes y bueno, y había muchos corredores y eso creo que fue un contagio para todos nosotros. Todos nosotros arrancamos ahí en una categoría o en otra, te hablo de la década nuestra ya, de Luis Di Palma, Carlito Manicovich, nos llevábamos un año, Carlito era del 43, Luis del 44 y yo del 45, así que tuvimos una infancia que corríamos con los autos particulares antes de empezar a correr las carreras de autos en serio. Así que estuvimos toda la vida ligado a eso. A mí me dan un limitada del 27 para correr, yo tenía 20 años y bueno, teníamos que tener autorización, ¿no? En esa época tenías que tener la autorización de los padres y el viejo mío medio que le arisqueaba y un día le digo a mi madre, bueno, me tenés que llevar tenemos que ir hasta el escribano, me tenés que hacer el permiso porque el viejo está medio con pocas ganas de hacerme el permiso, así que mi madre, una divina, enseguida se anotó, me llevó y pude debutar con el permiso de ella. Mi padre no era, le gustaba, de hecho era el presidente,
el Club Argentino era quien organizaba las carreras de turismo carretera y él era el presidente de la subcomisión de carreras. Así que no, le gustaba. De hecho, a Froilán le preparaban el auto ahí en la agencia. Le gustaba, pero bueno, cuando te tocan al hijo y que sos medio chico, capaz que nos pasaría lo mismo a nosotros, ¿no? El auto de fuerza limitada era una Maserati que la había corrido Pepe década del 50, digamos. Yo calculo que sí, década del 50, con un motor Chevrolet, la corría él, y después cayó en manos de un gran amigo que, bueno, falleció, Coco Vita, que corría con un motor Chevrolet V8, con otro chasis de Froilán también, y tenía una agencia de auto y preparaba ese auto, y bueno, y no sabía quién se la iban a dar. Y justo un día que estábamos probando, llega Pepe, y yo no lo había visto a Pepe. Esto te hablo, justo año 60 fue, 60-61. Yo tenía 20, 21 años. Y llega Pepe y cuando habíamos probado dos, y le dice al dueño del auto, que era muy amigo de él, porque lo apoyaba con el Fórmula 1, Mecánica Nacional, Froilán le hacía los motores acá en la calle Cabello, donde tenía la agencia. Le dice, ¿quién es el que se subió segundo? Dice, el hijo es Suso. El hijo es Suso. Suso lo apodaban a mi papá. Mi papá se llamaba Jesús María. Dice, el hijo es Suso. No me diga, el nene, sí, el nene. Dáselo a él, mirá que bien maneja la caja, le dijo. Yo me enteré después, mucho tiempo después. Así que vamos al poco tiempo corto, nos vamos a correr la primera carrera arriba, que es un pueblito muy chico cerca de... que se corría mucha carrera de tierra ahí, de limitada. Y llegué segundo, a la oreja de quien me ganó, que fue un tal Seminari, que era un muchacho de Puan, que después terminé conociéndolo, un tipo muy afectuoso, no lo vi más. Llegué un día a Puan, yo que fui por... ya había dejado de correr. Había ido a ver Hacienda yo y dio la casualidad que se enteró. Y cuando se enteró de que yo iba, se acordaba de esa carrera, que fue una carrera peleada. Que él ganó, yo llegué segundo. Y bueno, son historias que me quedaron en la retina, ¿no? Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. En las noticias de hoy comienzan las vacaciones. Todos están escapando de la ciudad. Escapate de los demás, no de la ciudad. Renault Stepway, aventurero por fuera, urbano de corazón. En fuerza limitada corrí 3 o 4 carreras, ¿sí? Y arranqué al poquito tiempo con Carlitos Pairetti. Yo le hacía un poco de secretario. Carlitos, viste, andaba permanentemente atrás de las carreras y... de hecho, yo le firmaba los cheques, a veces estaba en Rosario él, porque tenía la agencia ICA, él en Rosario. ICA, los Torinos, los Jeep vendía, viste. Y yo estando en Buenos Aires, saca plata de tal banco y tal banco. No tengo firma, pero hacé la voz a la firma y la hacé más linda que yo, me decía. Así que te imaginas, con Carlito hemos sido más. Yo creo que fue mi hermano el mayor, Carlito. Yo sin Carlito no sé si hubiera estado charlando con vos hoy acá. Porque son carreras de auto. Yo, como te comentaba hace un rato, yo creo que hay muchos pilotos buenos, pero que no tienen la posibilidad de...
andar adelante, porque para mí son carreras de auto. Y después sí, después cuando tenés autos igual, el que tiene un poquito más de, como te decía, le saca más la pelucita al durazno, viste, va un poco más adelante que uno, pero las carreras, si vos no tenés un auto bueno, no podés andar adelante. Yo iba a las carreras con Carlos, yo le asentaba los autos, yo le asentaba los autos, yo por ejemplo, me acuerdo de una carrera que ganan Tres Arroyos el día anterior. Las tiradas se hacían, las famosas tiradas, tres o cuatro días antes de ir a una carrera, que íbamos los viernes, y corto una biela y a la tardecita, tipo esta hora, 6 de la tarde, y pusieron un semiarmado nuevo, y en la madrugada yo le hice 1000 kilómetros. Me fui hasta pasando Río Cuarto de Recife, con el Laucha Río, que el Laucha no me lo dejaba manejar, y yo le decía, Laucha, déjamelo. Déjame probar un poquito, qué sé yo. Sí, pero mira que no hay que pasarlo de 3.500 vueltas. Vos quédate tranquilo, que yo voy a hacer todo lo mismo que haces vos. Era el Bataraz, le decíamos, un turismo carretera del año, te hablo, año 63, con el que ganó el Gran Premio en el 63, Carlito. Así que cuando llegamos a la mañana, madrugada, 7 de la mañana, ponele, ya del día sábado, sacaron el motor, lo pusieron arriba del turismo carretera, se cargó en el acoplado, nos fuimos a Tres Arroyos y ganó. Mira. Vos sabés qué satisfacción de haber asentado el motor del auto de carrera que había ganado. Era todo el TC, sí. Estaban los Galo, estaba Emilio, sí, estaba Menditegui, estaban Bordeu, Tuki Casá. ¿Te imaginás? Yo a ellos los conocí de muy chico, Rolo Alza, Carlito me llevó de la mano. Carlitos, yo le manejaba el auto particular, él no manejaba nunca cuando iba conmigo. Cuando iba yo con él, él no manejaba. Y tenía un Chevrolet, Carlos tenía un Chevrolet 400, y yo me ocupaba el mantenimiento del auto. Íbamos a Rosario, veníamos a Buenos Aires, a Recifes, íbamos a las carreras, él iba con Marta y no sé si había nacido Tim en esa época, creo que Tim nació ahí, el mayor de Carlos, nació por ahí, no sé si tendría, Tim debe ser el 62, por ahí, porque en el Gran Premio del 63, que gana Carlito, lo tiene en brazos y tiene, no sé, recién que empezaría a caminar. Y creo que lo llevaba, fue Marta esa vez con. Y Carlito manejó porque yo había manejado toda la madrugada y me dijo de quedarme y yo le dije, no, llévame. Y me fui durmiendo todo el viaje en el asiento de atrás. Hasta Tres Arroyos. Creo Tres Arroyos o Necochea, no me acuerdo. Creo que no sé si no fue Necochea. El primero que bajó los 200 de promedio en una carrera de TC fue Ángel Meunier, que era de Rufino. Y el segundo fue Carlito. Y creo, no equivocarme, que fue esa carrera la de... Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Este es un baile que tiene un ritmo y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo. Thank you.
queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando. A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto. Y en el amor, no te preocupes. Te aseguro que te volvés a enamorar. Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Yo debuto en TC con el mismo auto Luis Di Palma en la Vuelta a Recife del 66. Con el que había debutado Luis en el 62 o 63, que vuelca entrando de un gran premio con el 107, que vuelca en Mendoza, entrando a Mendoza vuelca. Y él ahí ya había andado muy bien, Luis, esa carrera, y ya hace su auto Luis, y queda ese auto que lo compra un tal Armando Menéndez, que fue dueño de la primera Alborada. Bueno, y Armando un día me se corría la Vuelta a Recife, y le digo, no, Armando, que yo no tengo ni palabras. No, pero nosotros te vamos a ayudar, qué sé yo, y yo debuto ahí, en el 66. Y ya ahí seguí siempre con Carlos. Yo corrí esa carrera que se me cortó una biela. Entrábamos 35 autos, porque había clasificación. Llegaban 70, 80 autos y largaban los primeros 40 y los otros quedaban afuera. Y el auto estaba para la venta en una calle Juan B. Justo acá, lo quería vender Armando. Cuando lo puse en marcha salían ratones por los escapes. Me fui con un primo mío, un tal Jorgito Echegoyen, que falleció, gran pintor. Siempre me pintaba los cascos después cuando empecé a correr. Iba a Recife yo con el auto, llevándolo en marcha. Y me pasaban los Valiant de esa época, los Chevrolet 400. Y yo iba a fondo. Y ellos pensaban que a lo mejor iría asentando el auto. Iba a fondo yo. Y me pasaban los autos de última generación de la época. No, una vergüenza. Pero pude clasificar, llegué a clasificar. A meterme en los 40. Del 66 al 68 fueron 2 años que yo corrí con una liebre 1.5, corrí 2 o 3 carreras, anduve muy bien en Córdoba, salí 6º, 7º, ya Carlitos corría con el Barracuda, que el Barracuda iba mejor, era un auto de top, pero ya aparecían las liebres. Todavía estaba la liebre 1, que después se hizo 1.5, que fue la de Copelo, cuando corría la CGT, Copelo, Gradas y Ternengo. Esa época es la que Carlitos me hace la liebre a mí, en Córdoba, que yo me quedo a vivir allá hasta que me la terminaran. La hizo Pronelo en Córdoba, tenía un taller en Córdoba. Así que, bueno, termina y corro 3 carreras o 4 carreras, que esa liebre después pasa a correr la Marito cuando Carlos me da el Barracuda. Cuando él salta al trueno, eso ya fue 68, y ahí 68 cuando yo despego con el trueno. La revista Automundo compraba 3 autos para él, Cupeiro, el Bordeu y Cacho Fangio, Fórmula 3. Van a Europa a... Y me dice, ¿te animás? ¿Cómo? Cuando me dijo, ¿te animás a correr el trueno? Le digo, mira Carlito, yo animarme me animo. Me encantaría correr el trueno. Pero si veo que voy y no ando en los tiempos, vos no te preocupes, vos vas, probá, van a ir una semana antes, yo dejo todo arreglado como para ir una semana antes. Vos probá, si vos ves que no... Despreocupate que yo se lo doy a alguno de la marca, me dice. Cuando voy a... Se larga a llover y me ponen las gomas de agua en Buenos Aires. Voy a ponerle, se corría el fin de semana. Y vamos a probar el martes o miércoles anterior a la carrera. Y me ponen las gomas. No, cárguenlo, le digo.
cárguenlo y nos volvemos. El auto paraba en fábrica, acá en San Martín. No, ¿cómo? Tenés que dar... No, yo no... Porque si llueve, se suspendían las carreras. Mira que yo rompiera el auto. El auto que venía primero en el campeonato, Carlito. Así que no le gustó mucho a los ingenieros de fábrica. Pero volvimos al otro día, no sé, no me acuerdo muy bien, Diego. Si volvimos al otro día o volvimos el jueves. ¿Fue un martes? No sé si volvimos. Creo que volvimos el jueves. El récord lo tenía Carlitos, hacía 1:45.5 y yo hice un segundo y monedita arriba del tiempo de Carlitos. Y ahí ya me gustó, porque viste, me decían que anduviera más despacio y yo veía que podía ir un poco más rápido. El sábado récord de vuelta, te la hago corta. A 1:43.7. Iba el auto, iba con el Laucha al lado. Y bueno, ganamos la primera serie y veníamos peleando la final con Carlito Marincoví y se me rompió el embrague faltando 3 o 4 vueltas. Y ahí cuando bajo, presidente Ford, que era Kitterman, el presidente estrianese de Dodge, y gente de ICA querían que yo, al año siguiente, porque eso era noviembre, eso fue el primero de septiembre del 68. Primero de septiembre del 68. Hago récord de vuelta yo esa carrera. Porque tengo la copa todavía ahí, del récord de vuelta. Y bueno, y digo, no, yo soy empleado de Carlito Pairé, yo no puedo firmar ningún contrato, hasta que no venga Carlito, no. Mira que yo venga Carlito y me diga, toma, y te devuelvo el auto y me voy. Me mata. No se lo merecía ni se me cruza por la cabeza, ni se me cruzaba por la cabeza. De hecho, cuando Carlos viene, me dice, le cuento yo. Me dice, Néstor, acá tenés que agarrar uno de esos cuatro porque los costos son caros, van caro de auto, hasta acá estamos bien, pero. En cualquier tipo de riesgo ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, asesores de seguros, y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros, una compañía HMS. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar. ¿Qué hago? No, ¿qué hago? No, elegí vos, me dice. Y ahí es donde firmo contrato con Steven, con los Trueno Spring. Andrea Bianini, yo y Alberto Bruno, muchachos de Chivilcoy, el 9 de julio. Que el auto iba bárbaro, pero se rompían los motores. Mientras no se rompían, andábamos bastante adelante. Y antes de fin de año, hay un accidente muy grande y se suspenden las carreras de ruta y el Automóvil Club hace un triangular. Maggiolo, San Juan y Paraná. Y General Motors le presta un motor para un auto. Andrea Bianini se había ido a mitad de año porque los motores se rompían. Se fue con Froilán y con Belaviña. Y yo me quedé con Steven.
así que el motor me lo ponen a mí. Vamos a Maggiolo, gano Maggiolo. Vamos a San Juan, gano San Juan. Vamos a Paraná, venía ganando, faltando dos vueltas, se me rompe una goma, gana Eduardo Copello. Fin del 69. Así que gano el triangular del Automóvil Club. Gano el triangular, año 70, ¿qué hace? General Motors compra dos autos a Steven, le pone los motores de fábrica, los mismos autos del 69. Dejaron los chasis pelados, hicieron los autos nuevos, pusieron los motores y a mitad de año era campeón argentino. Y desfilamos todo el año. Los autos de Pedro fueron extraordinarios. Pedro Campo. Yo diría que con Oreste Berta fueron los dos, se sacaban chispa quien hacían los mejores chasis. Pero Pedro no se va a enojar porque tenemos una gran amistad. Pero a mí me entendía tal vez un poquito más Oreste cuando yo bajaba del auto y tenía que hacer alguna modificación. La agarraba más. Obviamente Pedrito no se va a enojar para nada, porque Pedro, te hablo de finito, ¿viste? Yo tengo historias con Oreste de que otro mecánico, por ejemplo, te empieza a tocar las barras, te empieza a tocar los espirales, te empieza a cambiar los amortiguadores, te modifica la aerodinámica. Y Oreste va al grano en el acto. Cuando vos le decís, Oreste, el auto me hace esto. Al toque. ¿Pero por qué? Porque Oreste, a diferencia de Pedro, iba arriba de los autos y no sé si no iba como nosotros. En el Cabalén nos costaba trabajo ir como hacer los tiempos de él. Te diría que en junio, julio ya éramos campeón con Marito. Marito García, con el Chelco 2. Iba bien, pero había un problemita que después lo desciframos después de mucho tiempo. No sé qué problema tenía Pedro, porque tenía puente de Dios en el auto del Chelco 2. Caja invertida, era más moderno que el auto mío. Pero había un problemita que el auto no iba tan bien como el mío. En la parte de la parte de los palieres. El puente de Dion aparentemente se trababan las estrías y pegaba una desacomodada, que el auto mío no lo hacía eso. Pero bueno, son historias de 70 con Marito. 70, 71, 72. Hacemos los TC, hace los TC. Porque la categoría era tan. Sport prototipo desaparece, ¿por qué motivo? Porque vos hacías un auto hoy y mañana era viejo. ¿Y quién podía? Las fábricas solas. Y con la fábrica sola corrían dos autos por fábrica, corrían ocho autos. Y los particulares, era imposible bancar. Cuando yo gano el campeonato de. Es una estadística buena esta que te voy a contar. Cuando gano el campeonato con el Chelco, que arrasábamos con Chevrolet, que llevábamos, era exclusivo Chevrolet, ¿viste? No llevábamos alguna publicidad. No, si vos ves el Chelco, creo que no llevábamos publicidad. Chevrolet decía, Chevrolet en la trompa. Y fue primero en ventas, pero lejos por. Y ahí decide General Motors hacer los cuatro puertas, que no estaban las coupés en esa época, y correr en TC. Hay algunas imágenes que quedan en la retina después de ver esta primera parte. Esa salida a pista desde la terraza de boxes del Autódromo de Buenos Aires, a bordo del Trueno naranja de Carlos Pairetti, pero con otro número, el 38 en este caso, fue la salida a pista probablemente de García Veiga hacia lo más alto del automovilismo. Haber terminado esa carrera, haber recibido la oferta de todas las fábricas para ir a correr con ellos y haber dicho no, tengo que esperar que venga Carlitos. El afecto con el que habla García Veiga de Carlos Pairetti es asombroso. Tiene, por supuesto, una raíz muy profunda, emocional, en que se desarrolló junto a Pairetti, que entró al mundo de las carreras
prácticamente de la mano de Pairetti y que, por supuesto, tuvo la dicha de tener la amistad de Carlos Pairetti, de Edil Mato, toda su vida, no solamente como mecenas primero, sino como amigo, competidor, rival después. Y después otra imagen que a mí me queda grabada es el tamaño de esos Sport Prototipo, de esos Trono Sprint de 1969, el blanco, el de Shell, que después se replicó, por supuesto, en el 70 con los colores rojo, azul y rojo del equipo oficial Chevrolet, pero que en ese auto blanco daban la sensación de una inmensidad absoluta y todavía con el motor adelante. Varios dicen, Cupeiro fue el primero que lo dijo, que quizás el grave error del Sport Prototipo argentino fue poner el motor atrás, convertirse en prototipos del mismo nivel de los que corrían en el Mundial de Marcas, que llegaría a Argentina y que en esa misma época mostraría cuál era el camino. Argentina tomó la decisión de ir para ese lado, los costos fueron insostenibles y la categoría en apenas 5 años desapareció, para volver a ser turismo carretera. Pero García Veiga protagoniza el campeonato del 69 parcialmente, arrasa con el del 70 y después habrá unas incursiones muy interesantes en el Mundial de Marcas cuando corrían en los 1000 kilómetros de Buenos Aires, particularmente una, la de 1971, en la que con una Ferrari como compañero de Ignacio Giunti tiene la desgracia de ver delante suyo como el italiano perdía la vida al chocar contra el auto de Beltoise, que iba siendo empujado por el piloto francés, saliendo de la horquilla, entrando a la recta principal. Todo esto será motivo de análisis, charla, recuerdo, anécdotas del próximo programa de P1 la semana que viene, aquí con Néstor Jesús García Vega. Los esperamos, ¿eh?